en el pasaje del Evangelio de Lucas que se proclama en este tercer domingo de Cuaresma, se nos presentan dos hechos trágicos en los cuales Jesús los utiliza para invitarnos sobre todo a la necesidad de conversión. Entre los judíos era muy común creer que las desgracias eran la maldición de Dios y que las riquezas pues eran la bendición para todos aquellos. Entre los judíos esto era muy común creerlo. La bendición, las desgracias personales, las enfermedades, catástrofes, todo lo que le sucedía al pueblo, pues ellos lo referían a un castigo que ellos estaban, que un castigo que Dios enviaba a los hombres. Es por eso que los pudientes, las personas que no tenían riquezas, ellos se sentían bendecidos por Dios y se sentían capaces de poder señalar a sus hermanos. En la parábola que se proclama, pues Jesús sintetiza algo que ya anteriormente nosotros hemos escuchado. Hay que saber discernir los signos de los tiempos. Tenemos que aprender a descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir a través de los acontecimientos de la vida, a través de todo lo que va sucediendo en nuestra historia. Es por eso que estos momentos no son castigos de Dios. Estos sucesos catastróficos que suceden en la época de Jesús y que se nos narra al inicio del Evangelio no son el castigo de Dios, sino que el mismo Jesús nos invita a que aprendamos a distinguir los signos de los tiempos. Ahora nosotros nos encontramos en otros momentos en los cuales también han sucedido situaciones difíciles, catástrofes, violencias, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a descubrir los signos de los tiempos, a descubrir cómo Dios se va manifestando y qué es lo que Dios nos quiere decir. Después de estos acontecimientos a los cuales Jesús invita a que distingamos los signos de los tiempos, Él nos propone la parábola de la higuera. La higuera en la Biblia es la figura del pueblo de Dios. Los que escuchan a Jesús entienden perfectamente esta parábola. Por esto, este signo es importante que nosotros nos apliquemos esta parábola a nosotros mismos, que también esta parábola de la higuera se aplique a cada uno de nosotros. El Dios de la vida piensa cortar la higuera, pero todavía existe una esperanza. Todavía está la esperanza de este Dios de la vida con esta higuera. Todavía hay una esperanza que el Señor tiene en nosotros. Y esta esperanza es Jesús, que es el que se muestra como el viñador ahí en el Evangelio, que pide al amo una nueva oportunidad. Hay que remover la tierra, hay que cavar, hay que abonarla, hay que darle lo necesario para que el próximo año esta higuera pueda dar fruto. Hay que cuidarla, hay que tener cuidado. Esto mismo hace el Señor ahora con nosotros. Nuevamente tiene esperanza en nosotros, confía en cada uno de nosotros y por eso nos da una nueva oportunidad. Espera contra toda esperanza. Es por eso que Jesús suplica al dueño de la mies que no corte la higuera, sino que dé una nueva oportunidad y se compromete con ella. Se compromete en tanto que cavará, que le pondrá tierra. Jesús se sigue comprometiendo con nosotros y sigue dando una oportunidad. Sigue suplicando al dueño de la vida que nos siga a nosotros dando esa vida que viene de él. Es por eso que en la parábola se manifiesta el cambio que nosotros tenemos que hacer. Este cambio que consiste en abonar nuestra vida. Este cambio que en este tiempo de Cuaresma se da a cada uno de nosotros, que se nos invita a nuevamente, a cada uno de nosotros se nos invita a la conversión.
este cambio que Jesús está presente en nuestras vidas y que sigue suplicando a este dueño de la vida para decir: cavaré, cavaré en esta viña, cavaré y entonces la abonaré y daré grandes cosas a esta viña para que dé muchos frutos. Es la invitación que hoy a nosotros también se nos hace, a dar muchos frutos, porque el tiempo está pasando y estamos ya en este tiempo de conversión y nuestro tiempo está pasando. Pidamos pues al dueño de la mies, a este dueño de la vida, que nos siga concediendo la vida, que tenga compasión, que tenga misericordia de nosotros, para que nosotros también sepamos distinguir los signos de los tiempos, sepamos distinguir en nuestra vida siempre la voluntad de Dios. A pesar de la invitación urgente a convertirnos y a dar fruto, vivimos todavía el tiempo de la paciencia y de la misericordia de Dios. Dios sigue teniendo paciencia con cada uno de nosotros. Dios sigue esperando nuestra conversión. La parábola por eso nos pone de manifiesto que cambiar o no cambiar de vida no es un juego de palabras, es un problema de vida o de muerte. Tenemos que cambiar porque se nos jugamos la vida o la muerte, la vida de Dios o morir a que se nos corte como la higuera. Ante el reino de Dios hay que decidirse, tenemos que decidirnos, optar por esta nueva vida que el Señor nos está proporcionando, a esta oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Se nos habla de la urgencia al cambio que tenemos que realizar cada uno de nosotros. Se nos llama a la urgencia que cada uno de nosotros tiene para convertirse. Este es el tiempo propicio, este es el tiempo oportuno que la Iglesia nos proporciona. Nos llama a la conversión, a la reconciliación con el hermano. Nos invita al ayuno, a la oración, a las obras de misericordia, a las cuales nosotros en este tiempo de Cuaresma tenemos que practicar.